ya bien la historia de Belmez de la Moraleda. Desde el año 71 hasta la fecha, dentro de un mes y algo, cumplirá 44 años el fenómeno. Pero hay cosas que no se han dicho, ¿no? Pero antes de empezar con esta charla de Belmez, me gustaría que Miguel subiera aquí con lo que traes, Miguel, porque no podríamos empezar a hablar de Belmez sin lo que tú has hecho. Miguel es uno de los pintores más famosos y conocidos aquí en España. Viene de exponer en Miami con un éxito tremendo. Te lo agradezco enormemente porque tengo mucho cariño. Porque me sé mucho. Y aquí pueden ver. Tiene toda la cara, ¿verdad? Toda la cara de la pava. ¿Qué te ocurre a ti en Belmez, la primera y la última vez que vas, que allá no te puedo hablar ni de más? Bueno, lo único que pasó es que la primera vez que entré en la casa de las caras, que me dio un presentimiento, una energía mala, algo que no me encontraba justo allí, y primero me vi todas las plantas, las habitaciones y demás, y me tuve que salir para afuera, para la calle, y ya no fui capaz de entrar más porque era... ¿Qué escuchaste tú y Carmen? ¿Qué me dijiste? ¿Había escuchado algo de un sonajero, de un niño pequeñito, una música? Se escuchaba algo, ruido de como de niño pequeño, de un sonajero, como pasos de niño. ¿Y eso lo escucharon ella? Pero sé que había una sensación, una energía, algo que no nos encontrábamos a gusto allí, y ya no fui capaz más de poner un pie a pasar igual que ella. Fui una vez y ya no he ido más. ¿Tú crees que una cara de Belmez se puede pintar así porque sí? Tantas y tan diferentes, pero todas con el mismo tipo de... No se puede. No se puede pedir primero porque, aparte, la obra en sí, por ejemplo, lo que yo he hecho es hecho con acrílico, el agua, y las terminaciones no son, se nota el pincel. En la cara de Belmez, las analicé y todas las investigaciones que hizo primero Hermandad Gomosa, pues no ha hecho de mucho, ahí no hay pincel ninguno, ni manipulación de ningún tipo, ni química, ni manual. O sea, no se puede. Tú puedes llegar a acercarte a algo, como yo he hecho, a una copia, pero ya no solamente eso, sino lo complicado de todo eso es que cambie con el paso del tiempo. Exacto. O sea, tú puedes coger hacer una cosa, ¿vale? Y bueno, hacerlo más o menos bien, que te quede algo que la gente le cueste o sea complicado saber si es cierto o no. Que va mal, que yo en mi casa dormía muy tranquila porque no tenía... Porque de chica lo que hemos vivido en mi casa, allí en la calle San Fernando, han sido fenómenos extraños, que aunque yo decía que no creía en nada, pero sabía que algo raro pasaba allí porque no apagaban el equipo de música, no lo encendían cuando me daba la gana. Y usted lo había escuchado. Y nos quedábamos en casa de mi abuela cuando mi madre estaba vendiendo la planta de arriba, que estaba totalmente vacía, y escuchábamos corretear los pasillos, abrir y cerrar las puertas. Y entonces, como yo vivía de chica tanta mala experiencia y no dormía, ahora que estoy en mi casa, y gracias a Dios no se escucha nada, menos mal. Y ahora, pues, a través de, no sé, si fue desde que fui a las caras, a la casa de las caras, pues empezó a tener sueños muy raros y presencias, ruido, no, y ya avisándome que un día le digo, ¿tú qué tienes en la casa de las caras de Belmez? Digo, en el hueco de una escalera, en el suelo, y tenía allí, no quiero nombrarlo, dos cuadros que no vienen al caso. Que no vienen al caso, pero que no pintaban allí, y a mí me estaban avisando de que no quería estar ese cuadro allí. Eso es lo de la oscuridad. Y yo no sabía, porque yo no llegué a entrar a la casa a todos los sitios de ella, yo no sabía que había allí como una alacena, ¿no? Uh-huh. Y un hueco escalera que es donde pierde la brújula, ¿no? No, ahí es donde grabamos. La allí es arriba. Eso es arriba. Eso es lo que pasa. Los péndulos se vuelven locos allí en el suelo ese. Y a raíz de ahí, pues, mala experiencia en mi casa. A ver, tengo que vender. El último día que estuvimos allí, Diego Rosario, ¿te acuerdas? El Rosario, ¿cómo se llama? Había un Rosario colgado y empezó a moverse solo.
Y cada vez que sueño algo, le aviso de algo, lo llamo, digo, me pasa esto, señor. Y siempre le pasa algo. Me vio con sangre, me vio un día con sangre, me llama, mira, yo no sé lo que será, pero te he visto con mucha sangre. Todos tenemos esa sensibilidad para comunicarnos con los entes, con los espíritus o con los fantasmas. ¿Quién quiere hablar? ¿Todos? ¿Se desarrolla? ¿Lo tenemos innato y somos capaces de desarrollarlo? ¿No tiene que pasar algún suceso para darnos cuenta que lo tenemos ahí y que no lo hemos llegado a desarrollar? Sí. ¿O no lo hemos llegado a educar? Porque todos los que estamos aquí hemos sentido calofrío alguna vez. Yo la primera. Yo creo que sí. Todos los que estamos aquí hemos dicho, yo iba andando por la calle, iba andando por la calle y me he tenido que volver y he dicho, no viene nadie. Pero es que no viene nadie, pero es que yo noto a alguien. O en mi casa, yo estoy en mi casa, he pasado por el salón y he dicho, uy, juraría que hay alguien sentado aquí en el salón. Pero yo creo que no me pasa a mí, me pasa a mí, yo creo que más de uno. O más de uno hemos escuchado que alguien nos ha hablado y hemos dicho, alguien que está con nosotros, ¿qué dices? Bueno, eso me sigue pasando a mí, ¿no? No digo nada. Aquí, si está aquí Jesús, para el psicólogo nos dirá, esa tiene la historia del cerebro, ¿no? O no. Pero sí es verdad que la ciencia aquí nos pone un poco, nos tancha un poco porque no se ha llegado a demostrar nada. Empiezan a hablar aquí de las cortezas y de su historia. Vale, pero, ¿entonces qué? Yo veo la Casa de las Caras, no solamente la Casa de las Caras, porque me vio muchísimas experiencias. Yo veo la Casa de las Caras y al día siguiente yo me digo y digo que yo veo una niña. Veo una niña, pero no una niña ahí. Diego, esto. Ahora, ¿cómo sabes esto? No lo sé. A amigos míos, a familias mías, a esto no, esto sí, o... ¿Sabéis lo que digo? Es que yo esta noche he visto esto. Es que a mí en mi casa me han dicho esto. Todos tenemos esa capacidad. Ayer mismo, no sé quién ha visto el capítulo que se emitió anoche, que sabe nuestro compañero, nuestro colaborador Ángel. Entramos en una mina, en la mina número 5 de ahí de Villanueva. Entramos en la mina, todo bien, yo disfruté, yo, Diego y el grupo disfrutamos como enano porque fue aunque hemos tenido que entrar 4 veces, pero nos lo hemos pasado súper bien. Y llegamos a la mina y cuando entramos, yo siento que dicen, ay, madre mía. Yo lo puse yo. Y yo automáticamente me vuelvo y lo primero que hago es descargar y le pregunto a mi compañero, ¿quién ha hablado? Esta muchacha era la que iba grabando en ese mismo. Yo lo escuché. Ah, bueno, ahora te voy a contar. Ahora te voy a contar. Lo escuchaste como un eco. Como de lejos. Ella dice que lo escuchó detrás de ella. Sí, yo escuché detrás mía. Detrás tuya iba yo grabándote. Yo escuché como a lo lejos. Detrás, más detrás mío que yo. Pero como si se venía y se iba la voz. Madre mía. Así hacía algo fluido. Madre mía. Detrás. Y dice, ¿la has escuchado? Digo, yo lo he escuchado por allí, pero le digo, dice, no, está aquí. Innato lo tengo yo porque me llamé Ana, lo tiene Papi, o lo tiene el mismo Miguel, o Fran, ¿no? O lo tenemos todos y no lo hemos desarrollado. A ver, es que yo quiero que me que digáis, porque esto es misterio. ¿Y ¿Quién? ¿Allí hay alguien que pide?